Mi nombre es Orfaria Sierra, estudiante de la UNAD y pertenezco al grupo de competencias comunicativas número 952 del programa de psicología. Hoy presento un texto argumentativo en mi postura por qué no estoy de acuerdo con la pena de muerte en Colombia desde la bioética. La pena de muerte no se puede restablecer en Colombia. La comunidad internacional ha buscado abolir la pena de muerte en todas las circunstancias y lugares del planeta y estableció el 10 de octubre como el Día Mundial contra esa condena. Colombia abolió la muerte como castigo penal en 1910 y no puede restablecerla por ser parte del bloque de constitucionalidad. La pena de muerte se configura cuando un Estado castiga con la pérdida de la vida a las personas que cometen un delito. Para Ban Ki-moon, exsecretario general de Naciones Unidas, es una práctica cruel e inhumana que no tiene cabida en el siglo XXI. Revista Prospectiva en Justicia, desarrollo del 9 de octubre del 2017. En la Constitución Política de Colombia dice, de los derechos fundamentales, artículo 11, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Con respecto a la bioética, en resumen, se ofrece una reflexión de la pena de muerte que es parte de premisas esenciales desde la bioética y los derechos humanos. Se plantean algunas generalidades de esta disciplina, dado que orientan a un cuestionamiento respecto al aporte de la ciencia y la tecnología para llevar a cabo ejecuciones más humanas, entre comillas. Enseguida se recurre a los conceptos de vida, persona y dignidad para enmarcar el argumento en los derechos humanos. La bioética tiene cuatro principios: la autonomía, que es el respeto por las decisiones de los seres humanos; segundo, la beneficencia, que es actuar en beneficio del otro; tercero, la no maleficencia, que es abstenerse de causar daño; y la cuarta, la justicia, que es disminuir la desigualdad. Vemos entonces que la pena de muerte va en contra de los cuatro puntos anteriores. Dado que en la Constitución Política de Colombia encontramos en su artículo 11 que el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Y si se piensa en instaurar la pena de muerte es porque vivimos en un mundo donde ya no nos soportamos los unos con los otros. Y esta se quiere instaurar para acabar con el crimen, asustarlos, acabar con la vida de los presos, para que paguen por delitos cometidos. Vemos que se han utilizado métodos a través de la historia de penas de muertes como la guillotina, la silla eléctrica, la inyección letal, también la cámara de gas. Son métodos de alternativa para darles la oportunidad de que no sufran al momento de su muerte. Pero el asunto no está en la hora de su muerte, sino en la presión psicológica a la cual son sometidos tanto ellos como sus familiares, ya que algunas veces o por lo general no se les dice el día de su ejecución. El gobierno, en vez de ponerse a decidir quién vive o quién no, debería hacer inversiones en parques, sitios turísticos, educación gratis, hasta la universidad, opciones de empleo, ya que la mayoría de los presos tienen sus problemas psicológicos que algunos traen desde la niñez y se repercute en su vida adulta, que los lleva a actuar tal vez como lo han hecho hasta el momento. Nadie en su sano juicio comete un crimen. Esto lo hace bajo una presión psicológica muy fuerte. El desprecio por el ser humano, el no soportarnos unos a otros y algo muy importante, el sacar a Dios de nuestra vida, ha motivado a que se desarrollen muchos crímenes. El sexto mandamiento en la Biblia, en Éxodo 20:13, dice: no matarás, es una orden de Dios para sus hijos. La vida es un don que Dios ha dado a todas sus criaturas. Así que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sí a la vida.